Oídme a mí, plaga de mosquitos curiosos, viendo y chismeando en YouTube. Hoy voy a reaccionar a la canción de Los Tres Chiflados y Marilyn Monroe colombiana, Bye Bye. Y después de esta reacción hay que decirle Bye Bye, porque son unos incircuncisos. ¡Qué vergüenza! Ya empezó el video, parece Al Capone puertorriqueño, como amenazador. Eso no es amor, hay odio en el corazón, hay rencor. Otro más, mirando como matón. Sí, Johnny Montana aparece, le falta la ametralladora. Ahí apareció el otro mirando al techo, mirando como que si se rompió el techo, está goteando, ¿qué está pasando? Ahí está, pierde agua el techo, parece Indiana Jones buscando la salida para salir de la cueva. Piernas, zapatos rojos, sexualidad, inmoralidad. Autos caros, él le abre la puerta, no es un caballero, está siendo sarcástico. Esa ropa diabólica, blanca con lunares negros, significa Illuminati. El color rojo significa sangre, muerte. Y ese cabello, se le cayó una lata de pintura en la cabeza. Sí, no tenés gusto tampoco con la ropa, no tenés gusto. Ni Gucci, ni Prada, ni Balenciaga están nombrando marcas diabólicas de satanistas. Hay que cuidarse con lo que se dice, hay que cuidarse, Al Capone. Ahí lo están persiguiendo, parece que los demonios lo están persiguiendo, se está escapando. Tiene miedo, temor, está atemorizado. Ese gesto que está haciendo, ese gesto significa Illuminati. Es la cruz inversa, Illuminati. Mirada sexual, mirada sexy. No, 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 eso no lo hace una hija de Dios. Zapatos de Michael Jackson, están promocionando ropa pagana, ropa incircuncisa, ropa que no es de Dios. Aretes, aretes, ataduras. Eso es un pacto que tiene. Ese arete en el ojo es un pacto con el ojo Illuminati. Oh. Ahí están presos. Sí, presos del pecado, la esclavitud. Presos del reggaetón. Ahí apareció el hijo de Indiana Jones. Ahí está, blanco y negro. Parece un tanguero. En vez de reggaetonero se pasó a tanguero ahora. Ahora no es ningún del trap, ahora es tango, sí, el hijo de Gardel. La vida es vergonzosa con este video. Esa ropa es vergonzosa, la cueva, todo es vergonzoso acá. Esos gestos que hace, afeminación, no abominación, afeminación, amanerado, mirá esos gestos así, como que va a levantar las alas y va a volar. Sí, sí, va a volar, mirá. Oh. Está haciendo pasitos de Michael Jackson. Pasitos de Michael Jackson con el gorro puesto. Bailes diabólicos. Está imitando bailes satánicos. Ni Gucci ni Prada. Tiene bombas detrás. Está dando un mensaje. Van a explotar la juventud. Sí, quieren explotar esta nueva generación. La quieren explotar. Ahí está el intocable. Parece que asesinó a alguien y se fue corriendo. Está mirando a ver que nadie lo vea. Está viendo si la policía lo viene a buscar. El intocable está saliendo y huyendo. Parece Betty Boop. Le falta el cigarrillo. Le falta el vicio de encima. Sí, parece cabaretera. Ahí están escapándose, están huyendo, sí. Los está buscando el pastor para regañarlos porque están en pecado. Ahí está esa mirada. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está esa paz interior? Esa mirada de amargura. Mirada amenazadora. ¿Qué me mirás? Dice la cara. ¿Qué me mirás? Está buscando la salida porque está encerrado, sí. Está en la cueva, encerrado, sin poder salir de su vida espiritual. Gesto. Ese gesto Illuminati significa el 6. Ahí está haciendo el número 6.
Número 6, 666. ¿A quién querés asesinar? ¿Estás buscando a alguien para matar? Parece un sicario, un mafioso de Italia. Sí, de la cabeza a los pies, Dios te tiene que transformar. Sí, sí. Y sacarte también esa boina que tenés puesta de golfista. Esos pasitos diabólicos. Se quiere hacer el Bruno Mars. Ya está grande para hacerse el Bruno Mars. Ahí está saliendo polvo de las manos. Está sucio. Está inmundo. Por eso sale polvo de sus manos. Aplaude y hay polvo en su cuerpo y su vida. Escuchadme a mí. Esta parece portada de la película Intocable. Sí. Son los intocables cristianos. Cristinos. Perdón. Gestos diabólicos. Escuchadme a mí, hijos de Faraón. Ese gesto 2 es también satánico. Paz que no es paz, paz diabólica. Ahí están encerrados, así está su corazón. Encerrados, parecen Pablo y Pedro, pero del otro bando. Parece el Señor de los Anillos que no entra por la puerta. Mirá, de tan alto, parece un gigante, primo de Goliat. Escuchadme a mí. Terminar el video en negro es símbolo de muerte, pecado. Bye bye. Está invocando a la muerte. Conclusión. Gastaron mucha plata para hacer algo como Hollywood. Parecen los intocables cristianos. Gastando plata y derrochando para nada. Criti, llegó la luz. Son $500 de luz que tenés que pagar. ¿Cómo? Y bueno, también tu videito no tiene sentido. Sí, pero estoy usando las luces. No, hay que pagar. Hay que pagar. No, hay que pagar, Criticón. Hay que pagar porque no es desalojado. Sí, yo la desalojo. Si no, bye bye, afuera, es desalojado, ¿eh?